Ay, sí. Hi, teacher. Hi, Karen. How are you? Good.
Okay, excellent. So tell me, do you have questions or doubts? Solo va a contestar un Oscar. Sí, dígame, dime. ¿Tiene preguntas, dudas? Fíjese, teacher, que quisiera aprovechar estos minutitos para ver unas cuestiones más que todo del funcionamiento del curso. Ajá. Fíjese que, por ejemplo, mi compañero Walter Zelaya, yo hablé con él ahora porque no se ha estado conectando a las llamadas, ¿verdad? Ni lunes, ni viernes, ni viernes, ni lunes, ni martes. Y le hice ver, pues, que había que conectarse porque podía perder la beca. Pero me dijo que ya no va a poder continuar por problemas personales. Okay. En el caso de él, ¿cómo haríamos? ¿Tendríamos algún problema con INSAFOR como empresa? Como empresa, no creo. Sin embargo, uno de los requisitos que tienen con INSAFOR es que terminen el curso o que tengan al menos un 80% de asistencia. Okay. 80% de asistencia. Sí. No con ello quiere decir que tienen una semana, por decirlo así, ¿verdad? De vacación o, porque vamos segunda semana, todavía me queda un día libre, ¿verdad? Y me lo voy a tomar. No quedarían mal, sin embargo, ahí queda a discreción de la empresa si le descuentan o no lo que es esa beca, ¿verdad? Lo único que sí, él la perdería. Y si él más adelante quisiera, por ejemplo, integrarse, ya a volver no, a aplicar. Ajá, ese sería el único inconveniente, ¿verdad? ¿Y cuál sería la metodología correcta? ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Mandar un correo para que se le dé baja y se excuse o simplemente dejarlo así? Quizás sí, sería lo ideal, ¿verdad? Que él envíe lo que es un correo explicando, ¿verdad? Los motivos por los cuales ya no va a continuar. Aunque mi recomendación sería que termine este curso y ya para el siguiente ya no inscribirse, ¿verdad? Es que no puede seguir conectándose, porque me dijo que, porque yo le insistí, conéctese. Pensé que se trataba porque también me había hecho comentarios él como que sentía que era un nivel, no el uno del uno, sino que él sentía como que ya era un poquito más avanzado. Quizás tenía otras expectativas, como de que íbamos a empezar, no sé, diciendo los colores, las 10 de la semana o algo así. Entonces, yo creí que por ahí iba la situación y le insistí, y me dijo, porque incluso le di su material, el material impreso y las tareas, los archivos que usted ha mandado, impresos en el archivo y todo, y le dije, lléveselo, practique. No, me dijo, yo después le voy a explicar, porque no puedo seguir, pero tengo un problema que no lo puedo resolver. Entonces me preocupa realmente porque no quisiera que afectara también al resto de los compañeros porque hay otros compañeros en otros niveles. En este nivel habemos 5, que son don Oscar, don Luis, don Walter, Mari Carmen y yo, pero hay otros compañeros, entonces no quisiera hacer las cosas mal, sino hacer el procedimiento que se adecuado. Debe. Ok, comprendo. Déjeme hablar de esta situación ahí con los encargados del programa, ¿verdad? Con los jefes, para expresar qué es lo que ha sucedido con él. Porque sí, ya, como usted mencionaba, ¿verdad? Desde el día viernes ya no se ha conectado. Y de igual manera le estaría comunicando cuál sería el proceso, el procedimiento adecuado, ¿verdad? Para lo que es esta beca. Y créanme que le agradezco el tiempo, ¿verdad? Para que, en el que, bueno, que se está tomando para informarme de esto, ¿verdad? No estar ahí preguntando qué pasó con Walter y Walter qué pasó, ¿verdad? Porque sí, yo siempre pregunto, tengo eso de que pregunto por mis estudiantes, ¿verdad? Okay. Y la última preguntita, con respecto a la incapacidad de Mari Carmen, ¿cómo podríamos hacer? Porque ella tuvo una incapacidad del seguro, entonces por eso nos estuvo como ha estado mal. Realmente me sorprendió que se conectara hoy, porque sí ha estado mal. Sí, de hecho, creo yo que me envió la foto de la incapacidad. Sí, me la envió. Yo no le pude contestar, honestamente, porque sí, ya cuando son cosas así, muy difícilmente, ¿verdad? Se les puede
¿Cómo explicarle? O sea, no es que no les vayamos a dar Excusar. permiso, ajá, pero Pero sí, se pierden y se pierden las horas. correcto, porque ahorita con Ah, Insaforce okay. están contando los minutos, ¿verdad? O sea, ellos cuentan el tiempo que ustedes han estado conectados y al finalizar eso les tiene que dar lo que es un 80% de asistencia, Okay. ¿verdad? Y actualmente podrían, digamos, en otro momento, ¿ver? Ajá. Cuando tenga chance, indicarnos cuántos minutos llevamos Déjeme consultar eso, para ¿verdad? uno Para. saber, irse midiendo ahí, ¿ver? Correcto. Porque a veces uno se confía y qué tal que, por ejemplo, Mari Carmen, con las veces que ha faltado y las veces que se ha conectado tarde, qué tal que ya no tiene o ya cubrió el 20% lo que podía faltar y entonces ya prácticamente aunque ya continuara, ya perdió el curso. Sí, vaya, aquí hay dos cosas importantes. La primera es la asistencia. Debe cumplir un 80% de asistencia para obtener su diploma y de igual manera un 80% del desarrollo en la plataforma. Ok, digamos que si una persona o alguien de sus compañeros está todos los días, está al 100% con asistencia, pero no ha completado la plataforma, ahí pierde la beca. Caso contrario también, ¿verdad? Tiene al 100% la plataforma, pero digamos, Okay. no completó, allí sí, o no le dieron los números, ¿verdad? Ahí sí, quedaría igualmente fuera, ¿verdad? Okay, bien, excelente. Muchas gracias, Tiche, muy amable. ¿A Ya, usted? ya se unió don Oscar. Sí. ¿Alguna otra Feliz pregunta o noche. duda? Good night, Tiche. Bye, good night, Karen. Bye. Bye. Hi, Bye. Oscar. Hi, teacher. How are I'm you? here. Okay, excellent. Fine, thank you. Okay, so How tell are you? me, good, do you have questions or that? Creo que mi principal problema es el orden de la articulación de las frases y solo creo que ahora debo leer un poco más y ha sido tiempo, pero el interés está y creo que sí. La otra cosa es el vocabulario. Estamos intentando enriquecerlo. Quizás con eso estoy más que otra cosa. Yo estoy con mis tiempos un poco apretados, pero estoy tratando de sacar las tareas para ponerme al día al menos en cada semana. Así que logré completar las anteriores y estoy avanzando, pero de repente esta es la parte del orden de la construcción de las frases, es lo que debo leer un poco más. Y principalmente la pregunta que tendría yo es más orientada al cumplimiento de tareas en la plataforma y al tema este de no debemos estar enviando el trabajo en el módulo. Ahora ya lo tengo impreso. Y Ajá. voy, creo que me va a facilitar mucho más ir completándolo durante la clase y permitirme esto, tener un repaso para poder fortalecerlo. Pero prácticamente lo que tendríamos para la nota y para el aprendizaje, que es lo más importante, es completar las tareas en plataforma, ¿verdad? Es Correcto. lo fundamental. Sí, Ok. de hecho. Quizás eso. Sí, continúe, lo siento. Sí, estaba tratando, yo trato de leer un poco cuando tengo espacio y avanzar. Había respondido un poco adelantadas algunas de las tareas. Y sin embargo, tengo chance de poder corregirlas siempre, ¿verdad? Sí. Cuando no ha cerrado todavía, no se cierra la semana. Así es, vaya, de hecho,
eso es algo que yo quería hablar con usted, ¿verdad? Porque la semana pasada yo revisé la plataforma, revisé sus notas, su progreso, y me salía que tenía un 40 o un 60%. Ajá, solo había hecho 40, unos... correcto. Sí, y ahorita revisando, no le voy a dejar mentir, estoy viendo que sí la completó, ya la tiene al 100%, y lo que es la unidad 2, veo correcto. Que ya la lleva a un 60%, lo cual me parece perfecto. Correcto. Sin embargo, como cerramos semana, ¿verdad? Le quedó la nota anterior. Voy a hablar, voy a ver sí, qué se puede hacer en ese caso, porque tampoco es así que le vamos a afectar. Sí, gracias. Sí, mi situación es, bueno, mi nivel de responsabilidad es la dirección y todo tiene que pasar por mi persona antes de emitir. Cerramos año fiscal y toca al 31 de enero el completar informe de semestral, así que de varios de mis contratos, así que creo que ha sido. Ahora lo que estoy haciendo es apartando tiempo para avanzar con las tareas y no perderme las clases. Okay. Esto estaba llegando en el momento de arrancar clase, así que agradezco la comprensión. Si es factible revalorar la calificación, eso me ayudaría mucho y por eso es que estoy tratando de avanzar en estas nuevas tareas para poder mantener el buen rendimiento. Ok, perfecto. Con respecto a los temas que hemos estado estudiando, Oscar, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Ok, como decía ayer, debemos estudiar un poco más las reglas y practicarlo. Lo que estamos tratando de hacer ahora, gracias a que sabemos varios del equipo de la oficina, estamos practicando en los espacios entre el café. Ok. Así que esa es una forma. Creo que no debo fortalecer, estudiar un poco más las reglas y voy a buscar espacio incluso de aprovechar con mis hijas de repasar un poco. Ok, excelente. Sí, eso más que todo, ¿verdad? Vaya, le decía, viendo aquí ahorita lo que es su progreso, veo que sí, vamos al día. Vamos ya hasta con la tercera tarea prácticamente, ya solo nos vendría quedando la de mañana y la del viernes. Algo importante que sí tengo que hacer énfasis con usted es que también tenemos lo que es la evaluación intermedia, en la cual se le va a evaluar la unidad 1 y la unidad 2. Eso está finalizando lo que es esta unidad y deben de haberla completado a más tardar sábado al mediodía. Si en el transcurso que usted está desarrollando los ejercicios si en eso que usted está desarrollando el midterm tiene alguna duda, tiene alguna pregunta, puede escribirme ahí al WhatsApp, que yo con mucho gusto le voy a estar orientando, ¿verdad? No es que solo porque, no le voy a preguntar, ¿verdad? Generalmente yo no doy las respuestas así que, es esta, sino que yo le pregunto de quién estoy hablando, qué es lo que hago, en qué termina el verbo. ¿Por qué? Porque a mí me interesa ver en sí el progreso también que ustedes están teniendo y si recuerdan o si quizás se les ha olvidado, ¿verdad? Porque sí, suele suceder. Correcto. De acuerdo. En lo demás, creo que agradezco la oportunidad y el refuerzo que siempre hay disposición de su parte. Así que gracias. ¿A usted alguna otra pregunta o duda? Creo que ahí y vamos a mantenernos al día. Okay, perfecto. So that's going to be all, Oscar. Thank you so much for joining this meeting. So have a nice rest of your day. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night.
Hi. Hi, Danis. Hi, Miss. How are you? Very good. Okay, excellent. So tell me, what are your questions? Or do you have questions at this point? Quizás solo un poco con recordar algunas reglas. Pronunciación. Ajá. Por ejemplo, la es que todo eso. ¿Con pronunciación de qué palabras, por ejemplo? Palabras nuevas, no muy comunes. Ajá. Por lo menos veíamos este día, veíamos manager. La otra era management. Ok. Entonces, un poco de eso. Ok. Recordar las reglas. Cuando es pregunta. Cuando es una oración. Cuando nos referimos a primera, segunda, tercera persona. No, tener ese cuidado, ¿no? Ok, sí, más que todo eso, ¿verdad? Saber identificar de quién estoy hablando, ¿verdad? Para ver qué regla voy a aplicar o si es una oración negativa, ¿verdad? Cómo voy a ir estructurando la oración, por ejemplo, si son preguntas, de igual manera saber de quién hablo, ¿verdad? Si es singular o si es plural. Pero hasta el momento... Exacto. Pero hasta el momento yo lo que he logrado ver en usted es que sí va captando, ¿verdad? Va entendiendo y que no tiene así que mayor problema, ¿verdad? Entonces, gracias. A usted, no sé cómo usted se considera hasta este momento, ¿verdad? Bastante bien. La verdad que siempre había sido como miedo de creer, ya formado, digamos, un poco profesionalmente, pero siempre había dejado ese vacío dentro de toda la formación. Ok, sí, pero si usted se ha dado cuenta, ahorita el módulo o el curso de inglés está bastante enfocado a lo que es el área de trabajo. Ahí el nombre, ¿verdad? Inglés para el trabajo. Pero de igual manera, ¿verdad? Hemos iniciado desde lo más básico. Que es el verbo to be, y ahorita que estamos con lo que es el presente simple, ya más adelante vamos a continuar siempre con el presente simple, pero ya con otro tipo de preguntas, ¿verdad? Como les comentaba, que son las preguntas abiertas, vamos a ver cómo estructurarlas y cómo responderlas, ¿verdad? Ok. Con respecto al módulo o al contenido en la plataforma, no sé si tiene preguntas o si tiene dudas. No, la plataforma es bastante amigable. De hecho, la opción de tratar de corregir cuando nos hemos equivocado, o sea, es una gran ventaja porque es como si fuera... Sí es como una evaluación, pero con opción a corregir N cantidad de veces. Sí, ahí tienen esa ventaja, ¿verdad? Que si digamos la primera vez se equivocaron en una o pusieron una tilde, por decirlo así, no el apóstrofo, pues tienen la oportunidad de corregirla y hacer, bueno, obtener lo que es un puntaje perfecto, ¿verdad? Eso sí es algo bueno, aparte que ustedes están viendo, están reflexionando, ah, ok, aquí me equivoqué, o este ha sido mi error, ¿verdad? Correcto. Correcto, entonces, por ese lado, sí, muy buena la plataforma, el manual bastante entendible, y creo que práctica, bastante práctica.
Descargué la aplicación de ayer. Ah, ok. ¿Qué le ha parecido? Bastante interactiva. ¿Cuál de las dos? La de como del búho, Duolingo. Duolingo. Ok. Sí, esa aplicación, ¿verdad? Les comentaba, o sea, les va a ayudar bastante porque sí va igual así por unidades, les da vocabulario. Luego del vocabulario ya van a los ejercicios, listenings. De igual manera hay una parte de, que es de traducción, ¿verdad? Ustedes tienen que estar ahí, por ejemplo, traduciendo oraciones, ya sea de inglés, español o español, inglés. Entonces sí les ayuda bastante. Sí. Sí, la verdad que sí. Ok, ¿y alguna otra pregunta o duda que tenga? Pues, no bastante enfocado en la temática, en el seguimiento y tratar de no faltar a ninguna clase. Ok, excelente. Sí, recuerde que lo importante, ¿verdad? Aparte de lo que es su evaluación en la plataforma es la asistencia. Necesitamos lo que es un 80% de asistencia, ¿verdad? Para poder pasar al siguiente nivel. De igual manera, un 80% en la plataforma. Ahora con la asistencia no es que solo sea la lista, ¿verdad? Y por estar aquí todos los días ya lleva, digamos, un 100%. Sino que ahora se van contando lo que son los minutos que ustedes están conectados. ¿Ok? Es decir, si en eso hubo un apagón o hubo un problema y se desconectó por 5 minutos, digamos, ya eso, esos 5 minutos resta. Estuvo correcto, le van restando. Ok. O sea que sí es importante tener buena conexión. Sí, a veces sí entendemos que se va de las manos, ¿verdad? Digamos, hay un apagón porque hubo un choque, por decirlo así, o hubo un cortocircuito ahí con un poste, pues eso sí es comprensible, ¿verdad? No es porque, o sea, voy a decir que se me fue la luz y ya estuvo, ¿verdad? No. Correcto. Ok, sí, eso sí es algo que nosotros estamos ahí pendientes y revisando prácticamente, ¿verdad? Sí, creo que importante también, ¿no? Algunos compañeros apagan la cámara y en los requisitos que van, menciona que es indispensable tener la cámara encendida, ¿no? Pero ahí ya es básicamente personal. Sí, como usted mencionaba, ¿verdad? Ese es un requisito que se les ha mencionado. De igual manera, yo se los he ido diciendo, ¿verdad? Pero ahí ya cada quien, ¿verdad? Porque sí, es importante para nosotros, ¿verdad? Ver que la persona que está detrás de la cámara es el que está inscrito, ¿verdad? Y no es alguien más. O que alguien más está ahí, digamos, interviniendo. Correcto. Correcto. Sí. Ok. Vaya, si no hay más preguntas, dudas, nos quedaríamos hasta acá, entonces. Sí. Ok, so thank you so much, Danis. Thank you, Miss. Good night. Good night. Hi, William. Hi, teacher. How are you? I'm fine, thanks, and you? Excellent, thanks for asking. So tell me, do you have questions? ¿Tiene preguntas, dudas, quejas, comentarios? Fíjese de que yo tengo un vocabulario bien pobre con respecto al inglés. Entonces, quizá una de las preguntas es cómo identificar cuando estoy, la oración está en presente simple. Ajá. ¿Cómo identificar si una oración está en presente simple? Sí, para poder aplicar las reglas y si las
si la vamos a aplicar o no. O sea, ¿cuándo empezar con do, cuándo empezar con does? Como el ejemplo anterior, que había que solo ponerle ese. Ok, vaya, primeramente, si usted recuerda, vimos los usos del presente simple, que decíamos que son para acciones repetitivas o regulares, para hábitos, hechos y cosas que generalmente o casi siempre son ciertas o verdaderas. Vaya, por ejemplo, lo que estábamos viendo ahora, la rutina diaria, es algo en lo que yo siempre voy a utilizar el presente simple, por decirlo así. Ejemplo, I wake up early every day, por ejemplo, me despierto temprano todos los días. Ahí yo estoy usando, o sea, es una acción repetitiva que yo hago probablemente de lunes a domingo. Ok, ahora bien, correcto. Un hábito, cepillarme los dientes. I brush my teeth 3 times a day. Me cepillo los dientes 3 veces al día. O sea, es un hábito que hago de lunes a domingo, después del desayuno, después del almuerzo y después de la cena, por ejemplo. Ahora bien, si yo estoy hablando en tercera persona, ahí es donde aplico las reglas que vimos. Por ejemplo, si yo voy a hablar de mi hermana, so she works, ahí yo aplico la regla, ¿verdad? Que decíamos que generalmente a la mayoría de verbos lo que hago es agregarle S. So, she works in a hospital, por ejemplo, ella trabaja en un hospital. She doesn't work in a school. Ella no trabaja en una escuela. Ok, ahí estoy haciendo dos oraciones, una afirmativa y una negativa. She works at a hospital. She doesn't work in a school. Ok. Ok. Con las preguntas. Si usted recuerda, habíamos dicho que do lo voy a utilizar con I, you, we, and they. Con la primera persona del plural. Perdón, con la primera persona del singular y con el plural. Ajá. Es correcto, eso se me había olvidado. Que cuando son, solo cuando son preguntas vamos a usar do o does. Correcto. Okay. Sí, ese es el auxiliar que voy a utilizar para las preguntas, lo que es el do o lo que es does. Ok. Pues ya se me había olvidado eso. Sí, de igual manera, si son oraciones negativas, utilizo lo que es el don't o utilizo el doesn't. Ok. Y recuerde que cuando estoy usando el doesn't, el verbo. Cuando se usa el doesn't, el verbo es normal. Correcto. Correcto. Ya no aplico las reglas que vimos anteriormente. Es correcto. Ok. De ahí. Y esa solo esa era mi confusión. Vaya, ¿y con los ejercicios de la plataforma? Fíjense que yo ahí, bueno, ya los resolví hasta la tarea 10. Ajá. Eso sí lo entendí. Hasta la tarea 10, dice, o sea que ya los hizo todos. Sí, de esta semana, sí. Excelente, sí, estoy revisando y sí, ya me sale que está al 100% lo que es la segunda unidad. Vaya, con el midterm, recuerde que también tenemos la evaluación de mitad de curso. Esa puedo ver que todavía no la ha empezado. No. Ok. No. Bueno, ya voy a revisar la plataforma porque no me fijé si estaba. No se fijó. No se preocupe. Después de la tarea. Después de la tarea 10 quizás está, ¿verdad? Sí, le voy a compartir pantalla para que vea. Acá está. Vaya, si usted se da cuenta, tengo aquí lo que es la sección 2, la unidad 2, que son daily routines. La unidad 2, sí. Y luego está lo que es el midterm,
son cuatro preguntas, dice acá, ¿verdad? Ah. Entonces usted le va a dar clic ahí, ¿verdad? Y ahí le va a salir ya lo que es el examen de mitad de curso. Ahí comienza, ¿verdad? La primera parte, que es un repaso prácticamente de la unidad 1 y de la unidad 2. Pero sí contesté eso. Bueno, ya voy a revisar, yo creo que. Vaya, no se preocupe. Me acuerdo haberlo contestado. De verdad. Sí, y bueno, ya la última semana, ¿verdad? Tiene lo que es el examen final, que es prácticamente un repaso de todo lo que se está estudiando en el módulo, ¿verdad? Vaya. Vaya, pero sí, revisando ahí sus notas, ¿verdad? Puedo ver que ya hizo lo que es la unidad número 2, veo que va al 100%, felicitarle, ¿verdad? Porque sí, vamos bien, estamos avanzando bastante. No sé si tiene alguna otra pregunta o consulta. No. No, la verdad que no. Todo eso que se me había olvidado, pero... Sí, no. Estaríamos bien hasta ahí. Estaríamos bien, vaya, con vocabulario nuevo, ¿no? No hay preguntas, no hay dudas. Sí, eso sí, porque la verdad es que no. Bueno, ahí estuve escuchando los audios y algunas que no entendí, pues, porque no sé qué significa. Por ejemplo. Es que, vaya, de todos los audios que mandó, algunas oraciones sí las entendí. Ajá. Pero hay algo otras que, por ejemplo, todo lo del daily routine, sí, casi que me sé todas, aunque lo que estamos viendo hoy, algunas que no las había visto, pues, por ejemplo, ordenar la cama, tender la cama, decía. Ajá. Y lo otro que era cepillarse el cabello, que es wash here. No, brush. Brush here. Okay, yeah. ¿Y qué más? Que hay dos formas de cepillar el cabello, decía. No, es que una es brush my hair, y la otra es comb, de peinarse. Ajá. Okay. Es don o tom. Yeah. Permítame, acá lo tengo. ¿Dónde está? Acá está. Es la número 9, ¿verdad? Sí. Está comb my hair. Ah, es comb. Sí, está brush, que es el de cepilla. Correcto, y es el otro que es peinarse. Brush. Sí, al igual que brush my teeth. Que es cepillarse los dientes, pero acá estamos hablando de cepillar del cabello. Uh-huh. Ok. Y number 4, shave, ¿qué significa? Shave, esa es una actividad que solo los hombres hacen. Es rasurarse. Ok, o afeitarse. Sí, ahí está, ajá. Ok. Sí. Y... la número 12. Ah, 12. Take a bath. Es la de tomar un baño. Vaya, les decía que la diferencia, ¿verdad? De take a shower and take a bath. El shower, ¿verdad? Es más, por decirlo así, más completo. O sea, vengo yo y pues... hasta puede durar un poco más de tiempo, ¿verdad? Y ya el bath es así como que uno más relajante. Más rápido. Ah. Correcto. Ah, ok. Ah, pues ahí estaremos. Ok. ¿No hay más preguntas? No, teacher. Ok, so that's going to be all. Thank you, William. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Bye. Good night. Thank you.